श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवेप्राह मुनरिक्ष्वाकवे श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान वेप्राह मुन ऋक्षा वे ब्रवीत श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मुन ऋक्षा कवे ब्रवीत La personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna dijo: Yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga, a Vibashuan, el dios del sol. Y, Vibashuan, se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad. Y Manu, a su vez, se la enseñó a Ishbaku. Significado. Aquí encontramos la historia del Bhagavad Gita, a partir de una época remota, en que le fue entregado a la orden real de todos los planetas, comenzando con el planeta Sol. Los reyes de todos los planetas tienen la principal función de proteger a los habitantes de los mismos, y por lo tanto, la orden real debe entender la ciencia del Bhagavad Gita, a fin de ser capaz de gobernar a los ciudadanos y protegerlos del cautiverio material de la lujuria. La vida humana está hecha para el cultivo del conocimiento espiritual, en una relación eterna con la Suprema Personalidad de Dios, y los mandatarios de todos los estados y de todos los planetas están obligados a impartirles a los ciudadanos ese conocimiento, por medio de la educación, la cultura y la devoción. En otras palabras, todos los jefes de Estado tienen la función de propagar la ciencia del proceso de conciencia de krishna de modo que la gente pueda sacar provecho de esta gran ciencia y pueda seguir un sendero triunfante haciendo uso de la oportunidad que brinda la forma de vida humana en este milenio el dios del sol es conocido como vivaswan el rey del sol el cual es el origen de todos los planetas del sistema solar en el Brahma Sanghita 552 se declara, Yapchak Sure Sasavita Sakkalagrahanam Raja Samastasura Murtir Seyja Teyaham Yasyakyaya Brahmati Sambritakalak Chakro Govindan adipurusham Tanaham Bajami. El señor Brahma dijo, Permítaseme adorar a la Suprema Personalidad de Dios, Govinda, quien es la persona original y bajo cuya orden el Sol, que es el rey de todos los planetas, adquiere inmenso poder y calor. El Sol representa el ojo del Señor, y recorre su órbita obedeciendo la orden de Él. El Sol es el rey de los planetas, y el dios del Sol, actualmente de nombre Vibashua, rige el planeta Sol, el cual controla a todos los demás planetas mediante el suministro de calor y luz. El sol gira bajo la orden de Krishna, y en un principio el Señor Krishna hizo que Vibhushan fuera su primer discípulo en entender la ciencia del Bhagavad Gita. Por consiguiente, el Gita no es un tratado especulativo dirigido al insignificante erudito mundano, sino un libro modelo de conocimiento que desciende desde tiempo inmemorial. En el Mahabharata, Santiparva 348, 51 a 52, encontramos la historia del Gita de la siguiente manera. Treta yuga dao, chatato viva son Manuschaloka dao, manus chalo ka britti artam, sutayek sha suakabe lokam abastida Al comienzo del milenio, conocido como treta yuga, y Bajuan le entregó a Manu esta ciencia de la relación con el Supremo. Manu, el padre de la humanidad, se la dio a su hijo, Maharaj Ishbaku, el rey de este planeta Tierra, y antepasado de la dinastía Ragu, en la que apareció el señor Rama Chandra. De modo que el Bhagavad Gita existía en la sociedad humana desde la época de Maharaj Ishbaku. Hasta los actuales momentos apenas han transcurrido 5.000 años de Kaliyuga, la cual dura 432.000 mil años. la época anterior a esa fue la Dwapara Yuga, ochocientos mil años, y la anterior a esta última fue la de treta yuga, un millón doscientos mil años. así pues, hace unos dos millones cinco mil años, Manu le habló el Bhagavad Gita a su discípulo e hijo Maharashishbaku, el rey de este planeta tierra. La era del Manu actual se calcula que debe durar unos 305.300.000 años, de los cuales han pasado 120.400.000 años. Aceptando que antes del nacimiento de Manu el Señor le habló el Gita a su discípulo Vibhashuan, el dios del sol, un cálculo aproximado indica que el Gita se habló por lo menos hace 120.400.000 años. Y en la sociedad humana ha existido por dos millones de años. El Señor lo habló de nuevo hace unos cinco mil años, esta vez a Arjun. Este es un cálculo aproximado de los periodos que comprende la historia del Gita, según el propio Gita y según el orador, el Señor Shri Krishna. El Bhagavad Gita le fue hablado al dios del sol, Vivashwan, porque él también es un Kshatriya. Y porque es el padre de todos los Shatrias que son descendientes del Dios del Sol, o los Shatrias Surya-Bansha. Como el Bhagavad Gita es igual que los Vedas, ya que lo habló la Suprema Personalidad de Dios, el conocimiento que en él se expone es apaurusheya, sobrehumano. Puesto que las instrucciones védicas se aceptan tal como son, sin interpretación humana, al Gita, debe aceptársele por ende, sin una interpretación mundana. Puede que los pendencieros mundanos especulen acerca del Gita a su manera, pero eso no es el Bhagavad Gita tal como es. Por consiguiente, al Bhagavad Gita hay que aceptarlo tal como es, de manos de la sucesión discipular, y aquí se describe que el Señor se lo habló al Dios del Sol. El Dios del Sol se lo habló a su hijo Manu, y Manu se lo habló a su hijo Ishbaku.